Hoy, 12 de marzo del año 2020, estamos en Medellín con Lucero, que vino de Bogotá y nos va a dar un testimonio de una terapia que le hicimos hace 3 años y medio. ¿Nos puedes contar? Aurelio, muchas gracias. Pues hoy visitándote de nuevo ya con la siguiente generación, que es mi hijita, porque es indudable el efecto que produjo la terapia en mí. Solamente vine una vez hace 3 años y medio. Estaba pasando por una crisis emocional supremamente fuerte que estaba afectando mi salud. Y te puedo decir hoy, con gran emoción y felicidad, que después de eso incluso ahora me dicen: ay, ya como que no te importa nada, ¿no? Y ahora me mantienes demasiado feliz, oye. Y me siento así, Aurelia. Me siento tranquila, absolutamente tranquila, absolutamente, con una paz profunda todo el tiempo. Y no te niego que hay momentos en que me angustio por alguna que otra cosa, pero aprendí que no todo está en mis manos y que hay cosas que no dependen solamente de mí y que serán lo que tendrá que ser y pasará lo que tiene que pasar. Entonces vivo tranquila, trabajo tranquila, puedo proyectar tranquilidad, alegría y a otras personas que están cercanas a mí, y me siento como con esa capacidad ya también de ayudar a dar un muy buen consejo y testimonio de vida a otros para que no se carguen tanto de cosas. Es fácil lograrlo si uno quiere, y fue una cosa bastante bonita para mí, muy positiva, y para mi vida haber podido visitarte. Quien te encontró inicialmente por redes fue mi hija, y llegué aquí por ella. Ahora ella llega acá acompañada de mí. Muy bien, muchas entonces gracias. Despedimos desde Medellín, luego de otro lugar del mundo. Gracias. Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo, te invito a unos cursos de hipnosis que dictaré en otros países. Consulta la agenda y personas de contacto haciendo clic en este video abajo donde dice mostrar más.